¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Estamos con ustedes Raúl Diamante Márquez y un servidor Alejandro Luna para invitarlos a que no se pierdan el siguiente programa de Showtime Championship Boxing, que será el próximo 3 de octubre en la ciudad de Cincinnati, Ohio. En esta ocasión será en la pelea estelar, pues nada más y nada menos que Adrian The Problem Bronner, que se va a enfrentar a Khabib Alakberdiev, un ruso que sin duda buscará aguarle la fiesta a Bronner, que busca su cuarto título mundial en su carrera, Raúl. Así es, Alejandro, el problema. Bronner regresa a su casa, Cincinnati, Ohio, no a buscar problemas, para buscarse otro título mundial. Como tú dices, ha ganado títulos mundiales en las 130 libras, las 135, las 147, pero ahora baja a las 140 en busca de un cuarto título mundial en diferentes categorías contra un difícil peleador ruso, Alakberdiev, que pues es un peleador que lo vimos perder en una decisión controversial, una pelea muy cerrada contra Jesse Vargas. Ha sido campeón del mundo, le ganó el campeonato mundial contra Joan Guzmán, pero si él quiere ganar esa noche contra Adrian The Problem Bronner, tiene que aumentar su volumen de golpes, tiene que ser bien agresivo, no puede esperar, no lo puede dejar pensar a Adrian Bronner, porque Adrian Bronner, ya lo conocemos, es un peleador que le gusta esperar, le gusta tratar de buscar los errores de su boxeador, es un peleador que usa el contragolpeo, y pues si quiere ganar el título, el peleador ruso, tiene que atacar y ser bien agresivo esa noche, Alejandro. Bueno, va a ser una pelea interesante. Hay que recordar el palmarés de ambos. Primero, del de Bronner, que tiene 30 victorias, 2 derrotas, 22 definiciones por la vía del cloroformo, y va a buscar conseguir entonces su cuarto título mundial apenas a sus 26 años de edad. En la contraparte, Khabib Alakberdiev tiene 19 victorias, 1 derrota, 9 definiciones por la vía rápida, y estará buscando pues llegar a los primeros planos del boxeo mundial. Pero no es la única pelea, Raúl. También tendremos la semiestelar, que va a estar siendo parte también de esta cartelera, que es el puertorriqueño José de Sniper Pedraza, el francotirador, que va a exponer su título superpluma de la Federación Internacional de Boxeo, y se va a enfrentar a Edner Cherrybomb Cherry, un peleador que sin duda buscará también hacer pues aguar la fiesta para el puertorriqueño. Así es, la última vez que lo vimos al puertorriqueño, a Pedraza, lo vimos en la cartelera del el campeón de los pesos completos, Wilder, se enfrentó a un peleador ruso también, Klimov. Lo vimos bien agresivo, bien aventado, y yo pienso que le faltó un poquito más, podía haber parado a ese ruso, pero como quiera se llevó la decisión unánime, ganó el campeonato mundial, y pues ahora va a defender ese título contra el difícil y fuerte Edward Cherry, que tiene muy buena pegada, noqueó a Vicente Escobedo, que fue olímpico, tiene solamente 2 derrotas contra Timothy Bradley y Paulie Malagi, que fueron las 140 libras, pero ahora baja de las 140 a las 135, esta pelea va a ser en las 130, y si los dos peleadores se entregan, como dicen que se van a entregar, que vienen, son de aviente y son, es pelea de choca, yo espero que va a ser una guerra, Alejandro. Recordamos el palmarés por parte de Pedraza, 20 victorias, 0 derrotas, 12 knockouts, y en la contraparte Cherry tiene 34 victorias, 6 derrotas, 2 empates y 19 knockouts. Recuerden, el próximo 3 de octubre en la ciudad de Cincinnati, Ohio, en Showtime Championship Boxing, Raúl Diamante Márquez, Alejandro Luna, los invitamos. Gracias.